Hola gente, bienvenidos una vez más a Uno para Todo. Hoy vamos a estar cumpliendo nuevamente el deseo de muchísimos suscriptores que siempre están pidiendo que hagamos video con fuego o video con electricidad. En este caso vamos a estar combinando las dos. Vamos a enseñar a hacer fuego usando una pila o batería AA. Aparte de la pila, van a necesitar también de un pedazo de papel aluminio y en este caso, como lo vamos a hacer en interiores, así que mucho ojo porque afuera está haciendo muchísimo frío para salir, vamos a usar una servilleta. Pero en el caso que lo hagan en exteriores o que lo quieran usar para supervivencia, pueden usar hoja seca o cualquier cosa que prenda fuego con facilidad. Vamos a comenzar primero con el papel aluminio. Seguramente ustedes ya habrán visto esto en otros videos de una manera, pero nosotros vamos a hacer de otra manera que va a resultar un poco más efectiva y ahora van a ver por qué. Vamos a comenzar cortando una tira de papel aluminio que sea lo suficientemente larga como para que alcance los dos polos de la pila. Ahora vamos a doblarlo a la mitad y lo vamos a cortar de esta manera. Tenemos que hacer una especie de tira bien finita que sería como una resistencia y teniendo en cuenta que tenemos que dejar la parte ancha para los polos de la pila. Hasta ahora, acá, no hay nada diferente a lo que ustedes pudieron haber visto en otro video, pero ahora lo vamos a hacer a nuestro modo. Lo que vamos a hacer es cortarlo a la mitad, de esta manera. El próximo paso sería poner cada uno de estos papeles de aluminio en cada polo de la pila, uno en el positivo y el otro en el negativo. Nos iría a quedar así. Y así ya estamos listos para prender fuego con nuestra pila. Lo que vamos a tener que hacer ahora es acercar esto al papel y con mucho cuidado vamos a empezar a juntar los dos polos positivo y negativo usando el papel aluminio. Esto va a generar una especie de chispa que vamos a utilizar para prender fuego. Y ahora ustedes se estarán preguntando dos cosas. Una es, ¿por qué lo hicimos de esta manera, cortando el aluminio? Y la segunda es, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué fue que se prendió fuego el papel cuando lo conectamos con la pila? La primera pregunta la vamos a responder ahora. Lo hicimos de esta manera porque tenemos mayor control, es mucho más fácil y no tenemos que andar corriendo, porque apenas nosotros conectamos los contactos, la resistencia se quema, se prende fuego y tenemos que correr a prender fuego. Funciona, funciona a la perfección, también lo pueden hacer así, pero de esta forma es como que tenemos mayor control porque los dos contactos están separados y nosotros en el medio de la resistencia decidimos cuándo queremos que se junten para generar el fuego, para generar esa chispa y al mismo tiempo a tener bastante resistencia. Si se nos quema podemos ir juntándola hasta lograr prender el fuego. De la otra forma también funciona, pero es como que tenemos que correr, pero también funciona. La otra pregunta ya la hemos respondido en otros videos y es que la energía eléctrica se puede transformar en otro tipo de energía. Puede ser energía lumínica, energía calorífica o energía calórica, o también puede ser energía sonora. En este caso lo que está sucediendo es que cuando la energía eléctrica pasa a través de un alambre o de una resistencia muy pero muy fina, lo que hace es primero empezar a levantar temperatura, o sea, se transforma en energía calórica o calorífica, díganle como quieran. Y después de tanta temperatura que levanta, se transforma en energía lumínica hasta el punto de que se prende fuego y se termina quemando. Es lo mismo que sucede con las lámparas, ya lo explicamos en otros videos, pero la lámpara está al vacío, no tiene oxígeno, al no tener oxígeno no se quema y además el alambre de la lámpara es un tipo de alambre que se funde a muy alta temperatura, o sea, resiste muchísimo las temperaturas, como sucedió por ejemplo en el video del segelín. El nicrom, por ejemplo, es otro material que soporta mucho las altas temperaturas y por eso no se funden. Yo sé que muchos me van a preguntar si esto le genera un cortocircuito a la pila, porque ya me lo han preguntado en los videos anteriores. Hasta donde yo sé, y esto lo toco muy de oído, no. ¿Por qué? Porque esa energía que está saliendo del polo positivo en este caso no está volviendo otra vez al polo negativo, sino que se está transformando en otro tipo de energía, como ya dijimos, y no vuelve otra vez a la pila. Se termina quemando, se termina cortando y se termina transformando en otra cosa, en este caso en energía lumínica o energía calórica. Es como que está consumiéndose esa energía, se está transformando en otra cosa. Ahora, por ejemplo, si yo tomo un cable lo suficientemente grueso como para que este resista la temperatura que va a generar cuando yo conecte el polo negativo con el positivo, entonces sí, obviamente vamos a reventar todo, la pila va a generar un cortocircuito porque esa energía sí va a estar entrando y saliendo nuevamente.
En conclusión, lo que sucedió acá fue exactamente lo mismo que pasó cuando hicimos el foco de Edison, nuestro foco casero, o cuando prendimos fuego con una virulana, que seguramente van a ser los videos que te voy a recomendar al final. Y si quieres ver más videos como estos, puedes entrar a la página de Uno para Todos. Y una vez más, repito, si van a jugar con fuego, en presencia de un adulto, por favor, y con mucho respeto, al fuego y a la electricidad hay que respetarlo. Y acá usamos las dos cosas, fuego y electricidad. Así que te voy a estar dejando también los videos recomendados que están relacionados con este. Uno de ellos es el foco que hicimos, el foco casero, que también se hace con pilas y se hace con un grafito. Se usa como resistencia un grafito y levanta temperatura como una lámpara hasta generar luz. Y después, bueno, se termina quemando porque no está lo vacío y porque el grafito no soporta tan altas temperaturas. Y te voy a dejar acá abajo también el otro que está relacionado, que es cómo hacer fuego con una virulana. Te voy a dejar la remake, porque el otro le pusieron una restricción de edad, qué sé yo por qué, no sé. Le pusieron una restricción de edad. Así que te voy a dejar acá abajo la remake que hicimos. Si escuchás que estamos hablando de un tronco y esas cosas, fue porque, bueno, hicimos una remake. Y sin más que decir, bueno, nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Gracias a todos por estar del otro lado, siempre apoyándonos. Chau, chau.